No sabes, Simón, cómo estoy alegre que nuestro amigo León ya tornó de su viaje de luna de miel y invitó a su casa a unos cuantos buenos amigos y a nosotros para divertirnos. Bobo nació, bobo se va a morir este León. A 60 años se casó, se comió el buey y se entregó por la cola. Cuando ya pasó 60 años de su vida sin mujer, ¿qué menester tenía de buscar a conocer los delicios de la vida de casado? ¿Los delicios de la vida de casado? Te estás burlando, ¿eh? Estás hablando con ironía, como si regretas que estás casado. Si no estábamos invitados esta noche, te iba a hacer un pleito que te lo ibas a cobrar toda tu vida. Ma no pierdes nada de dejarlo para mañana, Miriam. Ya sé que ya lo pasaste en tus libros de contabilidad. ¿Y qué te pareció? ¿Que voy a dejar pasar este insulto a la vida de casados? ¿Insulto? Ma yo, Miriam, estoy muy venturoso de la vida de casado. Yo hablé de los delicios que nuestro amigo León va a conocer. Esta alegría de recibir invitaciones en esta forma. Simón, Simón, verrai a tu Israel. De tener dos, tres pleitos la semana. Lo que da a la sangre un movimiento más vivo, un impulso que la hace circular con grande presteza en las venas. Lo que da más ánimo, más vida al corazón. Alguna vez el corazón se muere de este impulso. Maestro, no acontece a todos, ¿no? Ay, de vamos, vamos, ay de Simón. No tengo tiempo de oír novedades. Vamos, Miriam. Vamos a enterrar en la alegría la vida de Mansevés de nuestro amigo León, víctima a los 60 años de un tremendo amor. Hermosa vals, Simón. Verdad que León sabe muy bien recibir. Orquestra, buffet muy rico, champaña. Y ves que su mujer no está mala. Apenas si le das 40 años. Yo ya le doy 60. Maya no los recibe. Es la única cosa que las mujeres no les plazo recibir. ¿Cómo? ¿Qué es esto, Simón? ¿Ya estás borracho? ¿Y qué quieres? Y hay media hora que estamos aquí. León me llevó al buffet y me trató champagne. Y bebimos juntos dos, tres copas. Le debí hacer el honor de beber a su salud y de consolarlo de muerte, no por lo que le aconteció. Oh, aquí está Margalit y Michel. Ven, ven. Shalom, Miriam. Shalom, Simón. ¿Cómo estás? ¡Qué alegría de verlos! ¡Ey, cómo estoy contento de verte, Simón! Ya me dijo Margalit que por seguro estaréis y vosotros invitados y nos encontraremos aquí. Y no me dices, ¿cómo la topa de la novia? Topo que León hizo una descubierta de arqueología al igual del profesor Yigal-Yadí. Ya sabes que la arqueología está mucho de moda estos tiempos. No sientas, Michel, lo que dice Simón. Este hombre no bebe nunca. Mas si tomó una copa de champaña o mismo de vino, ya está borracho y no sabe lo que dice. ¿Qué estás diciendo? Verdad es que bebí una copa de champaña con León. No estoy de acuerdo con lo que dices tú, Miriam. Simón es el hombre el más simpático y el más divirtiente el más del mundo. Dijo sinceramente su opinión. ¿Seguro? Si le pregunto lo que piensa por mí, estoy segura que no va a decir la misma cosa. Este es un embrollo. Margalit, no puedo por mi vida decir bueno o decir malo, porque Miriam, mi querida, ya apuntó el palo. No es secreto esta cosa que sos graciosa y hermosa. No insistas por el resto, déjamelo tener en secreto. Ahora le dio en hacer poesías. Vamos, nos están llamando a la mesa, Simón. Tú, Michel, siéntate donde quieres, mas yo me voy a sentar entre Miriam y Margalit, como decir entre dos fuegos. Bueno, bueno, beberemos lejaim. A la salud de nuestro buen amigo León y de su querida compañera de vida. A la salud, lejaim.
Queridos amigos. Hey, muy queridos amigos. Por aquí, Simón, por aquí. Nos quieren agraciar, León, por aquí, Simón. Nos quieren agraciar. Sí, nos quieren agraciar. Muy queridos amigos. Ya lo sabéis, ya lo veis cuánto estoy movido por vuestras manifestaciones de amistad, por lo cual mi mujer y yo vos regraciamos. Quería ser un orador para saber escoger las palabras, saber escoger. León, bueno. León, ya te basta lo que escogiste. Muchas gracias. Bravo. Bravo, Simón, bravo. Ya basta, Simón, ya basta, va a entender. No entiende, ya escapó de entender. Que Simón responda a nombre de todos a los regraciamientos de nuestro amigo León. ¿Por cuál dices esto, Margalit? ¿No estás viendo que Simón no sabe lo que está diciendo? ¡Tanto mejor! ¡Vamos a reír un poco! Señores, la palabra al señor Simón Simón. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, señor bravo, Simón Simón! Señoras y señores, condesas y varones, gentlemanes ladrones, amigos repotrones. ¿Qué estás diciendo? Lo que tenía a decirle a León, en prosa siempre se lo decía, mientras que ahora se lo diré en poesía. Veremos lo que va a ser. Veremos. ¿Va a ser? Te deseo, oh León, ventura cumplida, salud, dinero y amor toda tu vida. ¡Qué sueto! Un poco de vino. Dejai. León, te amas. Y que quedes, León. Porque yo, en casando, me hice ratón. Estás oyendo lo que estás diciendo. Vas a conocer caprichos de mujeres. Por un dolor de cabeza, te debes desmover. No te va a dejar más puro espumar. Y lo que ella ama, debes y tú amar. ¿Estás oyendo lo que estás diciendo? Muy interesante. Yo con el vino. Que cutunea, Simón. Cutunea, Simón. Que contuné, en esto vamos a quedar. Bueno, que me va a venir la inspiración. Dame un poco de vino. Toma, Simón. Lejai, mira qué vas a decir más. Está muy interesante. Vas a salir con ella y con su mamá para ir al teatro o al cinema. Vas a amar a Beethoven o al pintor Manet, mismo si a ti te gusta a Manet. No tiene remedio. Tú puedes gritar como un gallo. La mujer tiene el desmayo. Esto es una vieja historia que le da siempre la victoria. ¿Cómo te va a querer mucho bien? No te dejará aflacar ni engodrar también. ¿Seguro? Si bebes tuerto, ella te mira. Mira cómo está mirando. Di adiós, León, al whisky y a la vida. Adiós a la borracha, ¿eh? No adiós. Comerás más codrero tan duro, solamente leche, queso y yogur. Es maravilloso. Vino gustarás solo al kidush, y si tienes nervios, tomarás un dush. Mismo invierno. ¿Cuánto por los gastes debes saber que la mujer no tiene nunca que se meter? Es justo. Te va a comer el meollo, la miga. Te debes acostumbrar a esta cantiga. Esto tenéis las mujeres. Esta es, León, la primera lición. Y va a haber otras lecciones. Por tanto, no pierdas tu ilusión. Si quieres saber más por el hombre que se casa, ven, te rogo un día, me verás en casa. ¡Bravo! Ahora yo voy a hablar. Ah, va a hablar. Señoras y señores, y yo le digo a Simón lo que cada mujer dice a su marido. Esto es, y esto será, mi querido. ¿Lo quieres o no lo quieres? Con mí porque te mato, sin mí porque te mueres. Este es verdad. Bravo.